Igual que Samovar. Anda, si quizá la... me debería haber tomado un vodka. Pero por un momento pensé que la podía tocar, pero... Quizá me debería haber tomado un vodka. No entiendo. Nada, que no hay tu tía. Creo que está rota. Considerando su... Si no existe ni... La grúa está aquí, que no sé por qué también. Es que hay cosas que no entiendo por qué me las dan como interactuables. Simplemente para que coja y diga, pues mira, hay una grúa. Y ya está, porque otra cosa... Una tuerca. Alguien ha debido perder un tornillo. Poner perdida, es que siempre está con él. Me voy a poner perdida y se acabó. Y ya no hay tu tía, ya no. Pues chicos, no hay mucho más que hacer, ¿eh? Esto ya está. Salvo lo de la llave, que no hay más. O sea que ya no queda otra. Y este sagrado lugar es donde... Nada, que no hay manera. Llave de paso. Me cuesta creer que este dispositivo retenga la masa de agua. Creo que me mojaré finalmente. Retenga la masa de agua. Tal vez a lo mejor es que haya tanta masa de agua que si abrimos la llave de paso puede ser peligroso, bueno, peligroso porque que se va a mojar. Y a lo mejor hay algún sitio donde... Está marcado en rojo. Donde esa masa de agua pues salga con más o menos presión. Y de fin, es una tontería porque es esto, la llave de paso. No sé si tendrá un punto intermedio, pero bueno, si es una llave de paso, se abre o se cierra. Pero si se abre o se cierra como si fuera un grifo, entonces tendrá más presión o menos presión. Se puede abrir más o menos, más apertura o menos apertura. Supongo que esta es una tubería de desagüe del centro. Apártate de aquí, chiquilla. Media con esto. ¡Ah, tío!
Madre mía, esto es lo que faltaba, claro. Como va a salir con tanta presión... para que no se caiga. Ahora todo lo que tienen que hacer las medias es resistir el caut... Lo he atado con esto, macho, tío, lo que faltaba por hacer. Cállese la mar. Ahora sí. Afortunadamente el dispositivo es de buena marca. De no ser así, todo el esfuerzo habría resultado inútil. Bien, esto debería hacer la labor. La llave ha caído en la red. El resto de lo que ha caído, trataré de olvidarlo. Vale, trataré de olvidarlo. Muy bueno. Bueno, chicos, madre mía, lo que ha costado, ¿eh? A ver, lo que ha costado es dar vueltas, vueltas, vueltas. Y al final es poner las cosas. Es que el problema... Bueno, yo creo que esto ya lo había hecho antes. Pero puede ser que lo haya hecho con la tubería. Pero no con las medias. Ay, en fin, al final nos olvidamos de esa placa roja. Y ya está. Aquí tengo tu llave. Hay también otros objetos dentro. Sin embargo, tendrás que sacar tú mismo la llave. Eres un encanto. De verdad, realmente me has salvado el cuello. Dame otro par de minutos, habré terminado aquí y podremos finalmente marcharnos. Pero entonces... ¿Y mi recompensa? ¿Recompensa? Me has salvado el cuello. ¿No es suficiente compensación para ti la satisfacción del deber cumplido? Sí, sí, desde luego. La pregunta que ella ha hecho también es un poco tonta, ¿no? Y mi recompensa, como si tomo un terrón de azúcar. No sé. Bueno, guardamos, jóvenes, guardamos. Que válgame, muchacho, lo que nos ha costado esta parte. En fin. Ahora sí que ya... Ahora ya que sí. Debería usarse con mesura el agua. Pues sí. Ahora ya... Bien. Entonces adelante y bienvenida a bordo del tren del aburrimiento en su travesía hacia el fin del mundo. ¡Maldición! El tren se va. ¿Qué voy a hacer ahora? No he encontrado todavía ninguna pista que me indique si mi padre se encuentra a bordo o no. Por otro lado, si no prosigo la búsqueda, nunca la encontraré. Y tampoco tengo otra posible alternativa, ¿verdad? Esperemos que dé resultado. Esa es la idea, ¿no? Tenías que subirte al tren. ¿Le habéis encontrado? Aún no, pero seguimos pistas concretas. Eso no es suficiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Debe iniciarse el proyecto como se planeó. Hay problemas y la pequeña Kalenko... No me aburras con detalles. No querrás decirme que no puedes controlar a un par de aficionados, ¿verdad? No, yo... Bueno, entonces ya sabes qué hacer. Mola, vale, Indiana Jones. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk. Se habló a sí mismo para dormirse. Una habilidad que poca gente tiene. También puntual. Esa trivialidad sin sentido no me la trago. Las personas que te hablan de sus problemas digestivos no son las más agradables para mantener una conversación. Pero cuando empiezan a contarte los efectos del aceite de castor de los que han disfrutado recientemente... Por fin puedo echar un vistazo por aquí en paz. Vale, pues... Eso. Cuando duerme parece pacífico e inofensivo. Una botella abierta de zumo de naranja. A la saca. Algo seca. Podría haber sido una fruta en su día. Parece ser un mapa estratégico de la región de Tunguska. Las flechas parecen indicar el movimiento de tropas, pero podría estar equivocada.
Uy, muchas cosas. La bombilla. Solo 25 vatios. No eres muy brillante, ¿verdad? A la saca también. ¿Cómo te gusta robar cosas, eh? Mochila. La bolsa de medicamentos del soldado. Si pienso en su descripción de los efectos del aceite de castor, me empiezo a sentir algo más que mareada. No puedo cogerla sin despertar a este tipo. No. 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 Dos ametralladoras. Están protegidas por cerraduras de seguridad. No sería buena idea cargar con todo un arsenal. Vale. El aspecto del paisaje es tan miserable como deprimente. Es difícil decir dónde estamos. Debería primero volver a poner la bombilla en la lámpara. Una idea bastante brillante. Ah, amigo, conseguir una bombilla de más vatios para que así lo despierte. Entonces, se le cae la mochila, la podemos coger. ¿Verdad? No puedo cogerla. Debería apagar la luz antes. Claro, tiene sentido. Con la luz, el tío se despertará y a lo mejor cambia de posición. O le decimos nosotros, sí, no te preocupes, te apago la luz. Una cocinilla, mola. Está chulo esto. A ver. Un grifo. No quiero lavarme las manos ahora. Una gran cacerola. Es grande y no la necesito, por lo que la dejaré aquí. Siempre pensé que no sería capaz de distinguir un huevo fresco de uno cocido con solo mirarlo. Acabo de cambiar de opinión al respecto. Tiene que tener una pinta horrible, ¿no? Miel de acacia. Dulce y de agradable aroma. Ya debería saber que fui abeja en mi vida anterior. Vale, robar. Eso es lo tuyo. ¿Y las cáscaras estas también? Ah, no. La lista con el menú para la semana. Hoy toca sopa de patata. ¡Deliciosa! Una nota de trabajo de hace 3 meses. ¡Adelante! Estoy segura de que estará delicioso. O no tanto. No importa lo que le eche, porque no va a mejorar. No va a mejorar. Ah, pues hemos gastado el tarro de la miel entero, ¿eh? Si no me equivoco, la pesadez de estómago de hoy podría tener una cierta similitud con la mermelada. Es grande y no la necesito. Vale, pues hemos hecho aquí esta guarrada. Y ahora no hay que hacer nada más, por lo que veo. Necesitamos algún otro condimento más que no tenemos. A lo mejor agua. Un grifo. No quiero lavarme. Ah, amigo, vale, ya está. Lo llenamos de agua. No cabe mucha agua en la botella, pero eso es mejor que nada. Y ahora... Ah, no. Ah, yo pensé que el agua había que meterla dentro. Vale, pues entonces el agua la llevamos ahí. Está llena de agua potable. Vale, pues ya está, nos quedamos con esto.
Pero evidentemente nos falta un último condimento para que el experimento sea un éxito total, supongo. Si se puede llamar así. Grabamos otra vez. Y da la sensación que solamente podemos salir por aquí. Ya veo los primeros científicos. Puede que le saque algo de información. Sin embargo, no debería preguntar demasiado directamente sobre mi padre. Para que nadie sospeche. Ah, mira qué felices que son, ¿no? Aquí los tíos. ¡Wow! Que hay muchas cosas que mirar. ¿Qué os parece, jóvenes, si lo dejamos aquí? Sí, lo dejamos aquí. Pues he estado bastante rato dando vueltas con el rollo este de la llave dichosa. Ahora estamos aquí con esto. Sí, yo creo que... va bien. No sé si saldrán dos partidas. Creo que a lo mejor una como mucho. Pero bueno, para el siguiente bloque de partidas, espero que sean bloque de partidas y puedan salir varias, ya le meteremos bastante más caña. Jóvenes, para mí un placer. Muchas gracias por vuestra visualización. Y os espero en más partidas en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.